Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado. Sí. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes en esta oportunidad. Estamos llevando a cabo el curso de radio silencio. Nos acompaña como ponentes el médico veterinario Mario Rendón. Antes de comenzar con la ponencia, voy a dejar unas recomendaciones. Por favor, mantén el micrófono apagado durante toda la ponencia, al menos que el médico veterinario solicite su participación. Asimismo, cualquier participante que desee solicitar el material, la grabada o el certificado, estaremos dejando el contacto en el chat. Muy buenas noches, médico veterinario Rendón. Le doy el pase, puede presentar. Buenas noches con todos. No sé si logran ver la imagen, por favor, y si me escuchan. Sí, médico veterinario, si se logra escuchar y si también se visualiza la pantalla. Bien, el día de hoy, pues vamos a hablar sobre la radio silvestre. Es un tema bastante extenso referente a rabia, ¿no? Vamos a tratar temas de qué es lo que lo causa, cómo prevenirlo, ¿no? ¿Cuáles son las acciones a ejecutarse? Bien, nosotros debemos de considerar que la rabia se encuentra dentro de las enfermedades infecciosas desatendidas y declaradas por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La misma OMS ha estimado que las ETD, que son las enfermedades infecciosas desatendidas, son causa y efecto de la pobreza y afectan a más de 1.000 millones de personas en el mundo, quienes sufren una o más de ellas. Dichas enfermedades afectan la productividad de las poblaciones debido a su vínculo con las malas condiciones de saneamiento y viviendas. Por ello existe un consenso en que combatirlas es una estrategia fundamental para alcanzar mayor equidad social, disminuir la pobreza y mejorar los índices de calidad de vida. ¿Por qué la OMS se refiere a un grupito de personas? No, por todos los análisis socioeconómicos que se han realizado, por todas las investigaciones que apuntan que las personas de un estatus medio hacia abajo son personas más vulnerables o personas que han en los últimos años venido presentando problemas de rabia, ¿no? ¿Por causa de qué? De alojar en sus casas mascotas que muchas veces no cumplen con un calendario de vacunación, vivir en condiciones donde no son las óptimas, con presencia de roedores, presencia de animales que ingresan a su vivienda o a su espacio y obviamente pues vienen contaminando. De manera generalidad, como generalidades, pues nosotros podemos definir y decir de una manera muy simplificada que la rabia, pues primero que la causa un virus, el Rhabdoviridae, ¿no? La transmisión es a través de la saliva o fluidos del cuerpo, a través de mordeduras. Considerable inversión económica, sí, es lo que lo acabamos de mencionar, más el recursos humanos, ¿no? ¿Verdad? Es lo que la OMS indica. ¿Por qué hay que prestarle nosotros mucha atención? Porque esta es una enfermedad zoonótica, creo yo que todos estamos familiarizados con este término, ¿no? Que es aquella enfermedad que se transmite del animal hacia la persona. Afecta el SNC, que es el sistema nervioso central,
y puede causar la muerte. Otro cuadro de ciclo de transmisión de la rabia, pues vemos, nosotros manejamos una rabia silvestre y tenemos una rabia humana, ¿no? Nosotros tenemos la rabia urbana, la rabia animal. Nosotros vamos a enfocalizarnos en la rabia silvestre, que es causada por la rabia animal, ¿no? Donde vemos ahí carnívoros silvestres como zorros, zorrillos, mapaches, coyotes, ¿no? Que estos pasan a los carnívoros domésticos, por ende, a los herbívoros domésticos, que son los bovinos, caprinos, ¿no? Y a la fila al final, todos estamos asociados en un mismo círculo y terminan en nuestras manos. La clasificación epidemiológica de la rabia urbana, tomando en cuenta las relaciones de interfaz humano-mascotas y la patogenia de la rabia en la especie, el perro se constituye en el principal reservorio y transmisor de la rabia en el hombre, en algunas ocasiones el gato. Afortunadamente, las personas que se dedican a la crianza de mascotas domésticas convencionales, pues sabemos que maneja un calendario de vacunación, se tiene a hacer vacunaciones una vez al año, los ministerios de salud pública en ocasiones hacen brigadas de vacunación contra esta enfermedad, que van casa a casa indicando lo que están haciendo. La rabia silvestre es la denominada, esta se denomina rabia silvestre porque interviene en varias especies animales, según el nicho ecológico, geográfico en el que se encuentren tanto los vectores como los pacientes, ¿no? Cuando hablamos de vectores, hablamos de aquel animal que es el que lleva la enfermedad, ¿sí? La fuente principal en el trópico, el subtrópico de América, lo constituyen los murciélagos vampiros, fundamentalmente el Demodus rotundus, que es el causante o el que se encarga de proliferar la rabia. De manera silvestre, ¿no? Ojo, no quiere decir que todos los murciélagos tengan rabia, pero bastó con que uno lo tenga para que de ahí para allá la enfermedad pues se disemine. Etiología, muy fácil, la rabia pues tiene una forma de bala, punto, ¿no? Como podemos observar ahí en las imágenes. Ya lo habíamos dicho, pertenece a la familia de los Rhabdoviridae, del género Lysavirus. Existen 11 tipos, de los cuales los genotipos 1, pues el virus rábico propiamente dicho. Hay variantes antigénicas 1 y 2 en perro, 3 y 5 en los murciélagos hematófagos, hasta el número 11. Entonces, aquí nosotros vemos las diferentes variantes que hay, ¿no? Que normalmente el que nos interesa a nosotros es la variante 3, la variante 5, debido a que a este tipo de animales, del murciélago hematófago, de ahí nacería la rabia silvestre, ¿no? La rabia en animales, que tiene que ver con el cuadro de acá. Entonces, ¿cuál es la estructura del virus de la rabia? Pues el virus presenta dos estructuras antigénicas principales, que entonces nosotros debemos de tomar en cuenta y considerar. El interno, que es de naturaleza nucleoproteica, que es específico, y uno externo, que es de naturaleza lipoproteico, responsable de la producción de anticuerpos. Esta es la que a nosotros, en el momento de que un paciente fue mordido, no, o hemos capturado o un animal se muere y muchas veces desconocemos la causa del por qué, nosotros podemos diagnosticar a través del laboratorio considerando estas dos estructuras. Propiedades físicas químicas del virus de la rabia. Pues el virus es muy sensible al bicloro de mercurio, a ácidos fuertes como el ácido nítrico.
bases fuertes como el hidróxido de sodio, es muy sensible a la luz solar, ¿no? Al calor, a los éteres sulfúricos, a la formalina, al alcohol etílico, detergentes. Entonces, esto es un dato muy importante porque si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos combatir o limpiar la superficie para prevenir rabia con productos que están al alcance de nosotros, ¿no? En los hogares de cada uno de nosotros. La epidemiología, pues como reservorio, aunque todas las especies de mamíferos son susceptibles a la infección del virus rábico, solamente unas pocas especies son reservorios importantes para el mantenimiento de la enfermedad en la naturaleza. Estos son los animales domésticos y silvestres y los quiroprópteros, ¿no? Tenemos los perros, tenemos los murciélagos. Nosotros nos vamos a enfocar en la parte, en lo que es el murciélago hematófago, debido a que este es el causante de la rabia silvestre. El ciclo de la rabia, pues la transmisión de la rabia al ser humano está dado por cuatro tipos de ciclos. Tenemos un ciclo aéreo, un ciclo rural, el ciclo silvestre y el ciclo urbano. ¿No, verdad? Ahí nosotros podemos ver una imagen, vemos el ciclo aéreo causado por los murciélagos, un ciclo silvestre por el zorro y otros animales más que también pueden ser causados, en el ciclo urbano por mascotas que no han sido vacunadas, y en el ciclo rural, pues la parte de producción entre caballos, vacas, ¿no? Que son animales susceptibles a la rabia. Animales de bajo riesgo epidemiológico, pues nosotros debemos de considerar que los roedores y lagomorfos en áreas urbanas y de crianza son considerados de bajo riesgo, ¿no? Nosotros ahí tenemos la rata de alcantarilla, la rata techera, el ratón, el cuy, cobayo, conejillo de Indias, como le quieran llamar, el hámster o conejo. Animales que no son que no son de mucha importancia o de alto riesgo, mejor dicho, para el tema de la proliferación de rabia. Por lo contrario, este tipo de roedores nosotros deberíamos considerarlo y tener un poco más de conciencia por tema de leptospirosis, ese tipo de enfermedad. Cuando el virus de la rabia ingresa a un bovino, ¿no? A un animal susceptible, en este caso, a través de una mordedura de un vampiro infectado, como le decimos, o murciélagos hematófagos. ¿Qué es lo que sucede? Hay una multiplicación en el lugar de la herida y propagación en los nervios periféricos del área de manera centrípeta. O sea, se mueve el virus, ¿verdad? Hasta llegar al sistema nervioso central, ¿no? En particular a la médula espinal, a los ganglios dorsales, para luego ascender rápidamente el encéfalo. Una vez que está ya en el encéfalo, infecta las neuronas, destruyéndolas, cuya distribución determina la forma de presentación de la enfermedad. Ya eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y la infección se generaliza hacia otros órganos de manera de centrífuga, a través de nervios periféricos, infectando a las glándulas salivales. De ahí es que viene, que dice, ay, tiene rabia, porque comienza a producir espuma, ¿no? Al afectar las glándulas salivales. El periodo de incubación, pues este varía inversamente del tamaño del inóculo, el grado de inervación de la zona infectada, o directamente proximidad de la mordedura o contacto con el sistema nervioso central. Este es un dato bastante interesante. Ahí vemos una figura donde un perro muerde la pierna de alguien. Entonces, los síntomas de la rabia van a aparecer o van a demorar o aparecer de manera rápida, dependiendo qué tan lejos esté la mordedura del sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, puede ser que los síntomas se presenten a los 10 días o a los 312 días. Como promedio, 50 días después mordedura,
la persona debería presentar ya síntomas de rabia. Le voy a poner un pequeño video, espero que lo puedan ver. Llega por la noche, evitando la luz de la luna. Tiene un deseo que consume todo su tiempo, alimentarse. Y solo hay una cosa en el menú. Sangre. Esta no es una criatura mítica, sino un animal vivo. El murciélago vampiro. Cuando se trata de comer, este murciélago del tamaño de un pulgar se asemeja bastante a Drácula. Es el único mamífero que sigue una dieta únicamente a base de sangre. Una vaca desprevenida es la presa perfecta. Primero, una aproximación sigilosa. Los murciélagos pueden andar sobre sus pulgares y saltar como un conejo. Los tobillos y las orejas son los principales objetivos. Un mordisco rápido y el banquete da comienzo. Estos vampiros tienen colmillos de verdad, unos incisivos superiores afilados que pueden clavarse delicadamente en su presa sin ser detectados. Los anticoagulantes de la saliva del murciélago evitan que la sangre coagule. No chupan la sangre, la beben. Y son adictos a ella. Si un murciélago vampiro está una noche sin sorberla, podría morir. Nadie morirá por pérdida de sangre en la comida de este vampiro, pero pueden matar. Cada año muere ganado por valor de millones de dólares a causa de la rabia transmitida mediante los mordiscos de los murciélagos vampiros. Puede que no sea sobrenatural, pero desde luego da miedo. ¿Alguien tal vez me podría indicar si pudieron ver el video y escucharlo bien, por favor? Listo, muy amable, gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha hecho la OMS? Ha categorizado las exposiciones hacia estos animales. No, una preexposición será categorizado en tres. No, entonces la categoría uno es tocar o alimentar animales, lamedura sobre piel intacta. Medidas profilácticas posexposición, pues no hay ninguna. En el caso del mordisco en piel expuesta, aruñazos, erosiones leves, abrasiones sin sangrado, vacunación y tratamiento local en la herida de inmediato. La categoría número 3 tiene que ver si hubo mordeduras o arañazos, transdérmico uno más, lamedura en piel lesionada, contaminación de mucosa con saliva por la lamedura, contacto con murciélagos. Aun cuando este contacto no se tratara de una mordedura, simplemente con rasguño, una exposición de mucosa, hay que hacer una rápida administración de vacuna antirrábica y tratamiento local sobre la herida. Esto es lo que la OMS indica en el caso de que alguna persona, ¿verdad?, ese sido pues víctima de una. Ahora, las personas o los animales normalmente no sienten este tipo de mordeduras porque el animal cuando corta, ¿sí?, también envía primero un anticoagulante y otra sustancia más que hace que el individuo no sienta o no sepa lo que está sucediendo. Tenemos nosotros una rabia furiosa, que es lo que los animales pueden estar ansiosos,
altamente excitables o agresivos con periodos intermitentes de depresión, al perder la cautela y temor naturales de otros animales y de los humanos, ¿no? Los animales con esta forma de rabia pueden mostrar súbitos cambios de comportamiento y atacar sin provocación. A medida que progresa la enfermedad, son comunes la debilidad muscular, la pérdida de coordinación y las convulsiones. Recordemos que la rabia ataca al sistema nervioso central, entonces nosotros como médicos veterinarios en el momento que tenemos presencia de animales con sintomatologías a nivel nervioso, a nivel neural, por favor, ustedes deben de considerar como o meter dentro de la lista de posibles enfermedades a la rabia. Tenemos una rabia muda o paralítica, que en general los animales afectados pueden mostrarse deprimidos o inusualmente dóciles. Sufrirán de parálisis generalmente de la cara, garganta y cuello, lo que manifiesta por expresiones faciales anormales. Hay babeo, hay incapacidad para tragar. La parálisis puede afectar el cuerpo, en primer lugar a las patas traseras y después se extiende rápidamente a todo el cuerpo, ¿no? Y la muerte es consecuente. Este aquí es un dato interesante porque recordemos que también hay otro tipo de enfermedades que produce situaciones similares, ¿no? Parálisis en los miembros anteriores, posteriores, estreñimiento, parálisis a nivel de mandíbula, ¿no? Que es el tétano. Entonces, cuando nosotros realizamos una inspección clínica al animal, hacemos una anamnesis, por favor, considerar para ir descartando cada una de las enfermedades con sintomatologías asociadas. Entonces, aquí vemos nosotros un bovino con abundante salivación, ¿verdad? Esto es porque ya el virus ha llegado a las glándulas salivales. Como le decía, un bovino con disposiciones secas, duras, ¿no? Que nosotros podríamos pensar que el animal está estreñido. Un bovino con incoordinación del tren posterior, que incluso nosotros lo podríamos estar asociando con problema de babesia. Ahí vemos un animal postrado con parálisis del tren posterior totalmente. Bueno, la consecuencia de un animal pues muerto, ¿no? Le pongo otro video más. Bueno, la rabia aparecente bovina es una enfermedad infecciosa producida por un virus en el cual el transmisor de la misma es el vampiro común, Desmodus rotundus. Este vampiro habita, es endémico de la mayor parte de la provincia de Salta. No lo encontramos en la zona andina ni en la puna. Y la transmisión se da por un vampiro infectado que se alimenta de un bovino y de esta manera contagia al mismo. ¿Por qué el nombre de rabia apareciente? Es porque hay una parálisis progresiva, una aparece, hay una parálisis progresiva que lleva a que el animal en un primer momento tenga un deambular característico, dado porque hay una parecia del tren posterior, en el cual el animal se va de cola, posteriormente se cae en ese intento por pararse el animal. Arrastra los miembros posteriores hasta que se cae en decúbito lateral y en su afán de incorporarse mediante movimientos de pedaleo, o sea, al mover los miembros anteriores y posteriores, provoca un barrido del suelo. Esto es algo a lo cual el productor tiene que estar atento cuando observe animales con sintomatología nerviosa y con este tipo de actitud. Obviamente que esas actitudes posturales o la sintomatología nerviosa no necesariamente pueden deberse a rabia. Hay otros diagnósticos diferenciales, como puede ser babesiosis por Babesia bovis, alguna intoxicación alimentaria,
pero hay que estar muy atento porque esta enfermedad es una zoonosis, muy importante y debe hacer inmediatamente la consulta con un veterinario y a su vez hacer la denuncia a SENAS. Es una enfermedad denunciable en el cual posteriormente un veterinario, en el caso de considerarlo necesario, se toma una muestra de cerebro, el cual se remite al laboratorio de SENASA para su posterior diagnóstico. Pero hay que estar muy atento a la misma. Sí, anualmente en Salta siempre tenemos diagnóstico de rabia. Obviamente esto parte de informes que emite SENASA por la remisión que hay de muestras hacia ellos. El gran problema es que hay un importante subdiagnóstico porque muchas veces los productores no informan o muchas veces el animal es encontrado muerto en el campo sin haber presentado una sintomatología previa. Entonces, algo que hay que hacer hincapié es, por un lado, es la detección en el campo por parte del productor o por parte del veterinario y a su vez generar conciencia en cuanto a la obligatoriedad de la denuncia cuando tenemos sintomatología nerviosa en bovinos en la provincia de Salta, o bueno, es una enfermedad que no se restringe a la provincia de Salta, sino que es de todo el norte del país. Bien, sí, sí pudieron escuchar y ver el video, ¿verdad? Alguien que me confirme nuevamente. Ok, gracias. Entonces, normalmente a nivel de todos los países hay agencias de regulación y control de enfermedades de animales. Entonces, la rabia en mi país y creo que en los países latinoamericanos forma parte o está dentro de la lista de enfermedades de control oficial. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir de control oficial? Que es una enfermedad que está sujeta a denuncia, sujeta a atención, sujeta a monitoreo. Entonces ahí nosotros se ha colocado las fotos de tres murciélagos. Tenemos el murciélago frugívoro, tenemos el murciélago insectívoro y tenemos el que nosotros, el que nos interesa, como lo mencionó en el video, el de modo rotundus o vampiro común o murciélago hematófago. Si nosotros, si ustedes pueden hacer un zoom a la imagen, se dará cuenta que normalmente la manera de identificar a este murciélago hematófago es en la cabeza, ¿no? Vemos la diferencia en las orejas, en la nariz, ellos tienen una nariz en forma de hoja, ¿no? Y tienen el labio con una bifurcación, ¿sí? Entonces, esa es una de las características por la que nosotros podemos identificar a un murciélago hematófago. Normalmente todos estos murciélagos pueden vivir y compartir la misma área, el mismo, pueden vivir en alcantarillas, pueden vivir en árboles con huecos, pueden vivir en cuevas. Todos estos tres murciélagos, pero no se mezclan, viven. Se juntan los que comen frutas, se juntan solo los insectívoros y hacen un pequeño grupo los hematófagos, básicamente, ¿sí? No se mezclan. Entonces, no hay ningún problema cuando nosotros realizábamos este tipo de actividad, porque yo también lo hacía, que eso lo vamos a ver ya más adelante, no hay ningún problema porque el control que se realiza es netamente a nivel de murciélagos hematófagos, ¿no? No corre ningún riesgo el resto de murciélagos que son obviamente benéficos para el medio ambiente. La característica de identificación de los murciélagos hematófagos o vampiros, pues. Tenemos una envergadura de hasta 50 centímetros, la medida de la cabeza a la cola va de 12 centímetros, literalmente es pequeño, tiene un peso de 50 gramos, en la cabeza pues es pequeña, con ojos medianos, las orejas son pequeñas y puntiagudas, la nariz es achatada en forma de herradura,
similar a una nariz de cerdo, es en forma de hoja, ¿no? Tienen una aleta nasal que no tiene esta aleta. El labio inferior presenta un pequeño surco, incisión en forma de V, una bifurcación, ¿no? El hocico forma chata con trompa de cerdo, ¿no? Esas son las características propias de este animalito. ¿Por qué es muy importante nosotros saber o cómo identificar? Porque los organismos de control de cada país, o ustedes mismos como propietarios de hacienda o administradores de hacienda, que ustedes deseen hacer este tipo de controles, porque ya lo mencionó un video, un murciélago sí puede llegar a matar a un ternero, bebiéndole la sangre, ¿no? Subiéndose no solo un murciélago, sino varios murciélagos. Hay presencia de anemia. Me parece que más adelante hay una fotografía de un animal con cicatrices de mordeduras, ¿no? Ustedes al día siguiente amanecen y ven a los animales, pues, la sangre que le ha chorreado, que ya está seca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace durante la captura? Primero, nosotros debemos identificar los famosos refugios. Como se lo había mencionado, ¿cuáles son los refugios de los murciélagos? Árboles grandes que son huecos, alcantarillas, cuevas donde viven estos animales, ¿no? Entonces nosotros debemos de localizar estos refugios que se pueden hacer durante el día, ¿no? Podemos colocar estas mallas neblineras, mallas gruesas, tapar eso de ahí para que evitar que ellos salgan, ¿no? Pero como yo les había mencionado a ustedes, desafortunadamente en el mismo sitio se encuentran murciélagos de otras especies que son beneficia que benefician al medio ambiente, pues, ¿no? Entonces, normalmente cuando uno hace capturas de murciélagos hematófagos, lo que hace es poner animales de señuelos, donde normalmente son los sitios donde se localizan las mordeduras de murciélagos, ¿no? Hay haciendas que son enormes, que tienen lotes de ganado distribuidos, y justamente a un X lote es donde se les da este tipo de problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Adquirimos unas mallas neblineras, que son mallas que no son tan fáciles de ver, ¿no? Entonces, lo que se hace es un cerramiento con las mallas y en medio se colocan los animales. Hay que tener mucho cuidado, los animales se colocan amarrados para que ellos mismos no vayan a destruir a la malla, ¿no? Como vemos ahí en la imagen. Ahí vemos como ya un murciélago cayó en la malla, ellos automáticamente en el momento de que caen en la malla se enredan. ¿Sí? ¿Qué es lo que se sugiere? Revisar la malla cada media hora, cada 20 minutos, no alargarse un poco más a cada 40 minutos, cada hora. El tiempo en que nosotros revisemos la malla va a depender mucho de la cantidad de murciélagos que ese caído en la malla. Si yo voy a los 20 minutos y encuentro dos, tres, prefiero regresar cada 15 minutos y evitar tener mucho murciélago. Si voy a los 20 minutos y encuentro uno y después de 20 minutos no encuentro ninguno, puedo alargarme, ir cada media hora, cada 40 minutos. ¿Sí? Una vez que nosotros hemos localizado o visto a un murciélago enredado en la malla, lo que hacemos es nosotros con nuestro material de protección, que ya se los voy a enseñar, uno de ellos son los guantes, pero no son cualquier tipo de guante. Los guantes que se utilizan para este tipo de captura son guantes de cuero, porque en el momento que usted coge al murciélago, el murciélago tiende a rasguñar, tiende a morder. Entonces no queremos nosotros ser víctimas
de que si el murciélago está infectado de rabia, pues obviamente que nos contamine. Lo que se utiliza, se utilizan cremas vampiricidas, cremas a base de warfarina. No, la warfarina es el mismo producto que utiliza los venenos de, para los roedores, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Una vez que hemos cogido el murciélago, ¿verdad? Le identificamos que es un murciélago hematófago. Lo que hacemos es que en el lomo, como vemos en la imagen, aplicamos con una paleta la crema, ¿no? Y el animal va a ser, aflojará. Este animal vuela hacia su nido, hacia su casa. Y los murciélagos tienen una particularidad, que ellos se acicalan, se limpian el uno a los otros. Tienen la particularidad también de regurgitar sangre y darles a los murciélagos enfermos, a los murciélagos ancianos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un animal limpia a otro, lo acicala, se va contaminando de dicha crema. Este animalito que acicaló, animalito que acicaló y regurgitó y dio, ¿verdad? Y dio a de comer a otros animales, lo va a contaminar porque ya lleva la crema en su estómago también, ¿no? Contestando una pregunta, haciendo un paréntesis, no, te comento que solo es el murciélago hematófago, es el que nos interesa, ese es el que transmite el virus de la rabia. No por o es de importancia para nosotros por el mero hecho de que es aquel que muerde, es aquel que transmite a animales vivos, no consume sangre de animales vivos. Aquí vemos los murciélagos en el piso, muertos, secos, después de 10 días de control. En algún momento alguien propuso hacer controles de este tipo de vectores y es para un análisis de ustedes. ¿Justifica, no justifica dedicarse netamente a esto? Porque controlar el 100% de estos animales es imposible, más aún en propiedades o en haciendas que son extremadamente grandes. Nosotros visitábamos, teníamos dos predios totalmente enormes en mi provincia. Y cada predio tenía un bosque incorporado, montañas, que eran parte de la propiedad, pero que no era trabajado, eran bosques enormes. Entonces era bastante difícil poder llegar hacia allá, ¿verdad? Controlar, porque imagínense, una extensión enorme de bosque, nadie se iba a meter allá, o sea. Era complicado. No, una de esas propiedades sí era bastante, bastante complicado. Se les regalaba siempre las cremas para que ellos realicen este tipo de capturas. No. La otra era una propiedad enorme, muy enorme, pero tenía muy pocos animales. Entonces, a ellos lo que se les recomendó fue para los que juegan fútbol salas, que normalmente se pone malla hacia arriba, se hace un techado de malla para evitar que la pelota se salga, fue lo que se les recomendó a ellos que hagan en el corral. Todos los animales dormían en el corral, entonces lo que se les recomendó fue a ellos aplicar malla en todo el corral, ¿no? Para evitar y con eso pudimos bajar la incidencia bastantísimo, bastante, bastante, de mordeduras de murciélago con la aplicación de la malla. A la otra propiedad, la propiedad mucho más grande, a las que le digo que ya, que ese sí pasaba de más de 3.000 animales, y había diferentes lotes. Lo que se hizo y lo que se recomendaba era darles la crema a ellos,
y que ellos apliquen la crema en la mordedura del animal, ¿no? Como vemos en la figura. Porque resulta que efectivamente el murciélago tiene la costumbre de chupar o volver a morder donde ya lo hizo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, vemos cómo la sangre, eso lo que ustedes ven es sangre chorreada ya seca, ¿no? Entonces, a ellos lo que se les daba era crema para que ellos realicen la aplicación a los animales que han sido mordidos. La aplicación de esta crema en los animales no hay por qué preocuparse, no es tóxica, ¿no? Porque la cantidad de producto que se está aplicando allí no es una cantidad, no es bastante como para poder matar un animal tan grande. Sin embargo, para el murciélago sí afecta muchísimo. Ahí vemos lo que normalmente se utiliza, el equipo que se utiliza para las capturas de murciélagos. Vemos los guantes que son de cuero, utilizamos linternas porque esto se hace. Normalmente este tipo de captura no se hace cuando hay luna llena, no se hace cuando hay lluvias, los animales no salen. Las mallas se aplican o se colocan a partir de las 3, 4 de la tarde en horas del día y se deja todo listecito. Nosotros este tipo de actividades la empezábamos desde las 6 de la tarde y hasta las 3, 4 de la mañana. Eso muchas veces también variaba en con qué tanto murciélago hematófago te podías encontrar, ¿no? Eran capturas nocturnas y también se llevaba un pequeño censo del murciélago hematófago que se cogía si era macho o era hembra, ¿no? Otro dato importantísimo que las personas o nosotros que nos dedicábamos a este tipo de labores, todos los años nosotros solicitábamos al Ministerio de Salud Pública de manera preventiva se nos realiza las vacunaciones para la rabia de manera preventiva, ¿no? Nosotros sabemos y tenemos que tomar en cuenta que todos los veterinarios que estamos inmersos en campo, que estamos inmersos en actividades donde hay sacrificio de animales, uno se puede cortar o está expuesto, nosotros debemos también como veterinarios aplicarnos vacunas para el tétano, vacunas para la rabia, ¿sí? Dependiendo de la actividad que nosotros vayamos a ejercer. ¿Es lo que hacemos con una posexposición? Pues el protocolo de vacunación de posexposición, de acuerdo al manual de la OMS, dependiendo de la categoría de la exposición, sea la 1 o sea la 3, como ya lo habíamos mencionado, no administrarse una profilaxis. Que esto tiene que ver con aplicaciones de vacuna antirrábica a las personas entre el día 0, 3, 7 y 14. O una dosis intramuscular, que es algo ordinaria, de 0,5 ml en la región deltoide. Control de foco. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Como lo dijo el compañero del video, esto al ser una enfermedad de control oficial, nosotros notificamos a la agencia o al organismo de cada país, ¿no? Ahí se menciona Agrocalidad, que es de Ecuador, en el cual yo laboré y manejé o aporté con trabajo en este tipo de controles. Entonces, normalmente en mi país, la región del Oriente, son regiones donde existe la rabia, ¿no? Incluso allá cuando se realiza la vacunación contra fiebre aftosa, viene la vacuna contra fiebre aftosa combinada con vacuna antirrábica para los bovinos. Entonces, de manera muy resumida, lo que le puedo decir que el control de foco, ¿qué es lo que se hace? Se hace una vigilancia epidemiológica alrededor de, en total, de 5 kilómetros a la redonda, ¿no? Una vez que se ha identificado el caso positivo de rabia, ¿no? Y este trabajo se lo hace en conjunto con el Ministerio de Salud Pública para que ellos se encarguen de las personas en realizarles vacunaciones y tratamiento. En el caso del organismo pecuario, pues realizar la vacunación a estos animales, realizar trabajos de campaña, de capacitaciones a todas las personas.
Se tiene que estar monitoreando constantemente todo lo que, todos estos 5 kilómetros, ¿no? Descartar hasta el último animal, que presentó sintomatología, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas diapositivas las van a tener ustedes, por favor, en su correo solicitándolo, ¿no? Entonces, sin nada más que decirle, yo les agradezco mucho por haberme escuchado. Por favor, si tienen alguna duda, inquietud, pues el micrófono queda abierto para ustedes. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Para el caso de la vacunación, ¿a partir de qué edad se vacunan los bovinos en este caso? ¿A partir de qué edad y es anual o cada qué tiempo se tiene que repetir? Por ejemplo, ¿cómo te...? Y en el caso de los que se vacunan por primera vez, ¿es necesario revacunar al mes o se tiene que revacunar de acuerdo a los primos, los que son primos vacunados, primera vez vacunados? A ver, mira, como te indicaba, nosotros acá en mi país normalmente se realiza la vacunación de fiebre aftosa, y esa vacunación pues viene acompañada con una vacuna mezclada con la rabia, ¿no? Entonces, normalmente la vacunación contra fiebre aftosa se la realiza cada 6 meses. Y este tipo de provincias que son el oriente, donde hay extensiones enormes de selvas, ¿no? Eran las únicas provincias donde llegaba este tipo de vacuna, ¿no? Cada 6 meses. La edad, pues nuestra vacuna para aftosa, que normalmente se utilizaba de la empresa Becol, de Colombia, si más no me equivoco, pues esa vacuna indicaba que se podía utilizar o aplicarse a animales recién nacidos, ¿no? Entonces no había ningún inconveniente, ¿no? Normalmente se cree que... Bueno, no es que se cree, puedes realizar cuando es un animal por primera vez, podrías realizar una segunda dosis o un refuerzo a los 30 días. Bien, para la vacuna para mascotas, como dice la compañera, ya normalmente las personas que hacen clínica menor, esta vacunación normalmente se la realiza una vez al año en lo que es mascotas, ¿no? En mi país, el Ministerio de Salud Pública suele hacer campañas de vacunaciones. Sé que ellos utilizan una vacuna que dura 6 meses nada más. Entonces, normalmente en mascota, tú sabes que hay un esquema de vacunación que va aplicación de moquillo, parvovirus, hepatitis, leptospirosis, no las famosas, las que son, pues no, la pentavalente, no. Eso ya va a depender del esquema de cada profesional que utilice, pues no, la vacuna. Bueno, a nivel de laboratorio, las personas que tienen bastante experiencia, normalmente...
se puede coger muestras de cerebro. Nosotros acá en mi país teníamos un instituto Iqueta Pérez donde se elaboraba la vacuna para la rabia. Ellos hacían todo este tipo de situaciones de tipificación y todo, ¿no? Para identificar y saber si estamos ante una rabia de origen silvestre o una rabia de origen urbano, ¿no? Mira, el tema de la rabia es que es una enfermedad que yo conocí en lo personal, yo conocí un animal de un conocido que nunca le puso vacuna para la rabia, nunca mordió a nadie, nunca presentó ningún síntoma de rabia, ¿no? Normalmente a veces se dice que en el momento de que muerde a alguien, ahí es que presenta los síntomas. Es lo que se creía hace mucho tiempo atrás. Pero vuelvo y te repito, las vacunas son preventivas, ¿no? A veces se corre de suerte de animales que nunca en su vida han sido vacunados y nunca presentan síntomas de ninguna enfermedad. Bueno, te comento que yo no he visto personas que no presenten síntomas de rabia. Lo que sí estamos muy seguros que mientras más alejado esté la mordida del sistema nervioso central, más tiempo lleva en presentar síntomas de la rabia. ¿Sí? De ahí de que va a tener síntomas, tal vez uno presentará síntomas mucho más agresivos, mucho más notorios que otros, pero de que presentan síntomas, lo va a hacer Fabiola. Doctor, disculpe, y en el caso de la crema que se le aplicaba a la vaca, ¿eso de ahí se hace más que nada para hacer un control sobre los murciélagos hematófagos? Porque, bueno, no sé, es según como yo lo he entendido, que en sí la rabia igual ya la tiene la vaca, pero esa crema es para hacer el control, no es que va a atacar el virus o va a combatir el virus en la vaca, algo así entendí. A ver, la crema no combate la Crema rabia. La vampiricida es para el crema, vampiro. correcto, la crema es para el control de murciélago, hematófago o de vampiros. La crema no te mata la rabia, no te va a curar la rabia. No. Como se lo dije, no necesariamente todo murciélago hematófago tiene rabia. No, no necesariamente. El control de murciélago se lo hace por dos cosas: para evitarse netamente el tema de rabia, y segundo,
por evitar pérdidas económicas en los bovinos, porque la cantidad de sangre que estos animalitos llegan a consumir en los animales es tan grande que sí pueden llegar a matar a terneros y producir anemia. Entonces, la crema es para el control del vector, para el control del murciélago, mas no para curar la rabia. Doctor, buenas noches. Había comentado que en Ecuador la vacuna era en una sola inyección, era aftosa con rabia. Eso es verdad. Sí, eso es lo que nosotros acá en nuestro país se hace. Se aprovecha la vacunación contra fiebre aftosa para poder vacunar también contra la rabia. Es una vacuna que viene diseñada de esa manera, pero que solo se distribuye a nivel de sectores donde ha habido incidencia de rabia. Claro, doctor, o sea, la vacunación simplemente se da en lugares donde ya se ha comprobado que hay casos de rabia, ¿verdad? De manera preventiva, porque como hay lugares en que ya a veces, como se dice, ya está cerca o ya se tenía un caso cerca, unos 18, 15 kilómetros, también ya se puede vacunar. ¿Cómo recomendaría usted, doctor? Mira, normalmente, como te digo, en mi país ese tipo de vacunación se la realiza a nivel de todas las provincias del Oriente. Hablamos de 4 o 5 provincias que son extensiones enormes, ¿no? En el caso de ya cuando ha habido un foco, normalmente siempre se hace un área periférica de unos 5 kilómetros a la redonda, ¿no? Desde un animalito hasta la cantidad que se encuentra allí, ¿no? Sí, mira, nosotros, como lo había expuesto, la mordida puede presentarse incluso hasta un año de haber sido, los síntomas, perdón, se puede presentar a un año de haber sido mordido. Como te indicaba, mientras más lejos del sistema nervioso central esté, más tarda en presentar síntomas y obviamente pues ya van a haber otros factores más allí que van a ayudar a que los síntomas no presenten hasta después de unos 300, 315 días, que son los datos que se tienen, ¿no? En el tema del zorro, perdón, no había leído, los zorros pulpios SP, bueno, les comento que si están en la vida silvestre y fueron mordidos por un murciélago que tenía el virus de la rabia, pues sí, sí, sí es posible de que se contamine.
Bueno, si no hay nada, si no hay más preguntas, pues yo les agradezco bastante por su participación. Las diapositivas las pueden solicitar y se las hacen llegar a ustedes. Tengan muy buenas noches y muchas gracias por su presencia, ¿no? Muchas gracias a usted, doctor. Buenas noches. Muy buena presentación. Gracias. Muy amable, gracias.